amigos de Titanes del Ring, sean bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy muy especial porque tengo a dos invitados el día de hoy con los cuales vamos a platicar porque ambos van a participar en el torneo de la Leyenda de Plata en el Consejo Mundial de Lucha Libre que inicia mañana viernes. Así que bueno, miren, primero vamos a darle paso a nuestro primer invitado que es nada más y nada menos que el Depredador del Aire, Volador Junior. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jan. ¿Andas preparándote para iniciar este torneo? No, muy bien, buenas tardes, sí, la verdad. Pues ya saben, es mi hora de gimnasio y siempre me agarran entrenando. Pero creo que este viernes es un torneo tan importante para todos, la Leyenda de Plata y más para mí, porque quisiera yo ganarla por tercera ocasión y pues la verdad no la tengo fácil. Pues tengo que prepararme un poquito más y pues aquí estoy en el gimnasio. Viene el torneo de la Leyenda de Plata que lo has ganado en dos ocasiones, enfilándote a una tercera vez, pero para eso hay que ser finalista. ¿Cómo ves a tus rivales en esta primera fase? Algunos de ellos pasando por un muy buen momento, otros a los que ya conoces, como es el caso de Templario, con quien ganaste el torneo de Parejas Increíbles. Así es. Como tú lo dices, hay que llegar primero a la final, a la primera final, y sí, hay muchos muchachos que han destacado, que han aprovechado las oportunidades que les han dado. No sé cómo vaya a ser la temática, si hay que hacer una campal y quedar 4-4, no sabría decirte, pero pues como lo dices, acabamos de ganar el Templario y yo el torneo de parejas de Increíble y me puede tocar como rival o como pareja, pero a mí, mira, a mí como me toque, yo les voy a dar. Entonces, yo voy por esta primer final para después ya, yo creo que adjudicarme el tercer trofeo de la Leyenda de Plata. Siendo en esta primera fase uno de los luchadores más experimentados, ¿te consideras ser uno de los rivales a vencer? La verdad, sí, yo no me considero el rival a vencer, pero tal vez para ellos sí soy el rival a vencer. El primer rival que van a querer cansar, echarle montón y eso, pero creo que durante todos los años de luchador que tengo, no he aprendido de embalde. Entonces, la experiencia la traigo y eso no va a ser un impedimento para que yo me lleve la primera fase. Quiero aprovechar y felicitarte por la condición física, porque a pesar de que estás haciendo ejercicio, pues obviamente al hablar no te escuchas que estés fatigado. No, gracias por la felicitación. Y ya llevo un rato, llevo desde las 10:15 de la mañana y desde esa hora pues le estoy dando. Volador, las dos veces que has ganado no ha sido a cualquier luchador. En la primera ocasión, en el 2011, tuviste la oportunidad de vencer a Liger, en el 2017 fue a Carístico. ¿Será la experiencia de haber enfrentado a estas dos grandes figuras lo que te ayuden a llegar de nuevo a la final? Sí, todos ellos me han dejado una experiencia como luchadores. Liger, como un luchador experimentado, un luchador japonés, un superestrella de la New Japan, entonces me deja una gran experiencia. Y pues Carístico, nos vamos de la mano, ¿qué te puedo decir de él? ¿Qué me puede enseñar? Sino al contrario, yo soy el que le tengo que enseñar cómo van las cosas. No es por darme a ser creído, pero pues hay que hablar lo que es nada más. Y yo lo que quiero es llegar a la primera fase y después esperar al rival a vencer para llevarme la tercera ocasión la Leyenda de Plata. Este torneo es dedicado a una leyenda de la lucha libre. Para Volador Junior, ¿qué representa el Santo? Y fíjate que es un personaje, ícono de la lucha libre para mí, leyenda de la lucha libre, el señor. No sé en qué año habrá debutado, en qué año empezó a hacer películas, pero hasta el día de hoy siguen pasando películas del señor. Y el señor para todo el mundo es un icono de México, ¿no? ¿Quién no conoce al Santo? ¿Quién no conoce a Blue Demon? Entonces, tener un trofeo, una presea de ese calibre, pues es un gran trofeo.
que uno se lleva con mucho gusto a casa, ¿no? Y pues la verdad, pues es un ejemplo a seguir ese tipo de señores que han crecido para ser igual que ellos, ¿no? A ser una leyenda. Sabemos que no es nada fácil, pero se puede lograr. Está a la vuelta de la esquina este inicio del torneo y sin duda eres una de las figuras a vencer. Y lo siento así porque creo que te has vuelto uno de los rivales más difíciles desde el momento en que lamentablemente perdiste tu máscara. ¿Sientes que ese momento te hizo más fuerte en tu carrera? Fíjate que te voy a decir el momento, ese momento, mira, hasta se me pone chinita la piel porque todavía me trae viejos recuerdos. No fue algo tan grato en mi carrera perder mi máscara. Y pues yo creo que ya lo saben, ¿no? Cuando yo perdí mi máscara entré en depresión unos días. Pero la lucha libre no se acababa. Para mí la lucha libre, yo pienso que iba a empezar una nueva etapa. Y eso, pues como dices, me hizo más fuerte el rival a vencer. Porque ya era más coraje, más decisión, más experiencia. Traía una experiencia ya de una derrota muy grande. Entonces ya no quería volver a pasar lo mismo. Y pues la preparación ya fue más intensa, más a conciencia psicológicamente, de que tenía que crecer y tenía que demostrar por qué me he ganado un lugar y no quedarme estancado. Y gracias a Dios, gracias a todos los depredadores, a la afición, me han dado un lugar dentro de la lucha libre. ¿Cuál sería el as bajo la manga que tiene Volador Junior para poder verte en la final? Fíjate que sería la resistencia y la condición física. Creo que teniendo esas cualidades, mientras Dios quiera y no me lastime en algo, fíjate que tener esas cualidades es muy importante, llevarte un ritmo y aguantar, ¿no? Todo tipo de castigos y la condición, esa sería la clave para llegar a la final. En este torneo, ¿qué esperas de tus rivales, especialmente de Místico, que lo has tenido como compañero y también lo has tenido como rival? No, creo que a mí no me preocupa Místico. No me preocupa Místico, me preocupan los rivales a los que se les está dando la oportunidad. Ellos quieren enfrentar a lo grande y la verdad, pues sí, o sea, somos grandes y nosotros somos los rivales a vencer a ellos. A mí Místico me tiene sin cuidado. Creo que en cualquier momento, cualquiera de los dos, podemos perder y nos llevamos la sorpresa que uno de los nuevos, de los que les están dando la oportunidad, llegue a la final. Entonces, lo que me enfoco yo más es en que no me canse, ¿no? En esa condición física y en esa resistencia. Ya después lo demás va a salir sobrando, pero estoy enfocado en llevarme la primera fase, que no es nada fácil. ¿Y qué significa para ti este torneo? ¿Qué te motiva? Fíjate que yo cuando me enteré que entraba al torneo de la Leyenda de Plata, pues es algo tan importante en mi carrera que lo he ganado dos veces y ahorita que se me presenta otra oportunidad para ganarlo la tercera vez, es una motivación que te da como luchador, bueno, que me da como luchador para demostrar las cualidades que tengo, ¿no? O sea, de llegar primero, no sabía cómo se iba a llevar a cabo el torneo, pero ahorita ya es una fase y luego la segunda fase. Entonces, ahorita es llegar a la primera fase y después, si Dios quiere, si llego, esperar al siguiente finalista y después prepararme más para obtener esa presea. Pero pues, no es nada fácil. Todos estamos ansiosos de querer llevarnos todos los torneos donde nos ponen. Y pues, la verdad, todos los rivales que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no es por nada, pero son los mejores luchadores que haremos aquí. Hay un dato muy importante que en el dado caso de coronarte por tercera vez, empatarías con el Negro Casas y con Místico. ¿Qué valor tiene para ti participar en un torneo tan importante? Es un valor tan importante para todos los participantes que nos tomen en cuenta en estos torneos, porque habemos muchos luchadores, ¿no?
pero no todos tenemos la misma suerte de entrar a este tipo de torneos. Obvio que todos estamos ansiosos de participar en todos los torneos, pero gracias a Dios, mira, yo soy uno de los afortunados que entro a este tipo de torneos. Y pues la verdad, pues sí, yo quisiera llevarme por tercera ocasión esta presea, pero pues no tengo nada, no lo tengo nada fácil, no está nada escrito. Y pues yo a enfocarme a mi trabajo, a llevarme la primera fase, si Dios quiere, y ya después el tiempo lo dirá, ¿no? Ya si me llevo la primera fase, ya después la preparación va a ser totalmente diferente. Anteriormente estábamos acostumbrados a ver torneos cibernéticos, torneos de 16 luchadores arriba de un mismo cuadrilátero y eliminados sobre la tercera cuerda, pero la pregunta aquí sería, ¿a ti qué tipo de torneo te gusta más? ¿El tipo de eliminatoria directa o el torneo cibernético? Yo pienso que el del torneo cibernético, porque todos andamos al 1,000 por hora, rápido, 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 rápido. Y en cuanto pierdas tantito de concentración es cuando te ganas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que fuera un torneo cibernético porque pues mi experiencia, todos los años que yo llevo aquí dentro de la lucha libre, pues tengo experiencia en este tipo de torneos y podría ser una ventaja para mí. Algo que me gustaría mucho saber es cómo le haces para estar en el top, porque te vemos constantemente llegando a finales, a disputar títulos, campeonatos, y obviamente esto genera un desgaste tanto físico como mental. ¿Cómo lo logras poder sobrellevar? Fíjate que yo creo que la clave que me ha resultado a mí es la constancia del gimnasio, la preparación del gimnasio, estar todos los días de lunes a sábado en el gimnasio, la condición. Creo que eso sería una de las causas que podría hacer que yo he llegado a las finales. Y pues la verdad me gusta mi trabajo y con toda la actitud que yo llevo y las ganas que yo le pongo en mi trabajo, me han llevado a las finales y he perdido finales, he ganado finales, pero ahora es un torneo importante para todos porque es una leyenda de plata y pues la verdad quisiera llevármela por tercera ocasión. Mencionabas que no quieres que se te considere como el rival a vencer en este torneo, pero sí te conviertes tal vez en un trofeo para esos jóvenes, para los nuevos valores que pudieran decir, yo eliminé al volador, eliminé un grande para poder meterme en la final. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, mira, creo que los que les están dando la oportunidad, ellos van a tratar de vencernos tanto como a Mephisto, tanto como a Místico, tanto como a un servidor. Entonces, para ellos ya ganarle a un grande es llevarse el torneo. Pero lo que ellos quieren es llevarse la presea. Lo que todos queremos es llevarnos esa presea. Y pues la verdad, no les voy a dar ese gusto, ¿no? De que me puedan ganar. Y si me ganan, me van a tener que ganar en la raya. O sea, yo siempre lo he dicho. Yo hasta que yo esté ya vencido, voy a perder, pero por lo mientras ahorita yo no soy un luchador que diga que soy perdedor, al contrario, soy ganador porque estoy entrando a este torneo y quisiera, como te dije, quisiera llevármelo la primera fase, ya después lo demás, más adelante ya decidirá si me lo llevo o no me lo llevo. Ya nos comentabas hace rato que el haber perdido tu máscara fue un proceso muy difícil, pero también tu calidad y tu talento te avalan arriba del cuadrilátero. ¿Cómo te sientes en cuanto a los retos que estás enfrentando y asumiendo en el consejo? Es decir, ¿sigues escalando, yendo hacia arriba, ya no volteando hacia abajo? ¿Cómo te sientes? Fíjate que sí, esa es una pregunta muy importante. No, para mí no, ¿cómo te diré? No es tan importante dónde, en qué lucha me pongan. Simplemente a mí la importancia de cuando yo tengo una rivalidad, de cuando yo estoy en un torneo y llego a la final, lo más importante para mí que se pueda significar es dar una buena lucha, que se vaya la gente contenta, los de prensa, los depredadores, gane o pierda,
pero que se dio una buena lucha, una lucha muy peleada, muy, muy, o sea, que sea pareja, ¿no? Ya después el ganador o el perdedor tiene que aceptar esa noche, o sea, si eres ganador, pues te vas con el trofeo, pero si eres perdedor, tienes que reconocer a tu rival de que esa noche fue mejor que tú, pero sí, o sea, yo siempre he visto para adelante. Y pues como siempre lo he dicho, yo no me considero luchador conformista, por eso yo trato de innovar en mis equipos, trato de estar metido en el gimnasio para verme bien en mi físico, después cuando subo a mi trabajo, trato de dedicarle todo mi trabajo a la gente y pues hacerlo con mucho cariño y con mucho amor. En el caso de ganar el torneo, sería consolidarte como uno de los máximos ganadores de esta presea. Pero sigue la espinita por ahí para Volador Junior de ganar alguna cabellera o alguna máscara importante. Sí, todavía sigue ahí la espinita clavada, creo que para yo conseguir, ¿cómo se puede decir? Si llegar a ser una superestrella, ese el fili que me falta a mí, es el toque que me falta a mí, ganar una máscara, ganar una cabellera en un aniversario de Arena México, pero tiempo al tiempo, todo lo va a ir dando el tiempo, ojalá y no se me pase el tiempo y no suceda nada en esta carrera, pero es lo que me falta ya en mi vitrina. Pues Volador Junior, quiero agradecerte el tiempo y a la vez desearte mucho éxito en esta primera fase del torneo de la Leyenda de Plata. No, gracias a todos, saludo a todos los depredadores. Y bueno, amigos, ahora toca platicar con otra de las figuras que son importantes dentro del Consejo Mundial, son de las figuras estelares y que también va a ser participante en este torneo de la Leyenda de Plata, y es nada más y nada menos que el Príncipe de Plata y Oro Místico. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues aquí saliendo de medios, vamos a otro y a otro. Obviamente ya saben que el Príncipe de Plata y Oro Místico siempre me ha movido de allá para acá, pero contento de estar con todos ustedes y más que nada ansioso porque ya llega este viernes espectacular y poder enfrentarme a todos estos grandes luchadores que van a estar en la primera fase del torneo de la Leyenda de Plata, que para mí la Leyenda de Plata ha sido uno de mis sueños, poderla ganar, podérmela llevar a casa. Y pues estamos ahorita para lo que quieran preguntar, no me quiero adelantar, simplemente quiero contestarles todas sus preguntas y que la afición sepa que el Príncipe de Plata y Oro Místico lo va a dar todo arriba del cuadrilátero. Este personaje es uno de los máximos ganadores del torneo de la Leyenda de Plata, obviamente anteriormente encarnado por otra persona, pero la pregunta hacia ti sería, ¿te ilusiona seguir con esta racha ganadora del personaje de Místico dentro del torneo de la Leyenda de Plata? Yo creo que para todos, ¿no? En lo personal, para mí, obviamente, ¿quién no quiere ganar la Leyenda de Plata? Para mí es más que importante obtener ese trofeo, ese torneo, ganarle a los mejores luchadores de peso welter, que yo me imagino son los que están en ese torneo. Entonces, imagínate, ¿no? Ser el mejor luchador en ese torneo. Yo creo que sería algo muy importante, ¿no? Obviamente, Místico siempre tiene que estar en los mejores torneos, pero qué mejor que llevar ese torneo. Pero como lo dijo Volador Junior, ¿no? Desde el hecho de que ya te tomen en cuenta para estar en este gran torneo, yo creo que aquí los que salen ganando es el público y las nuevas generaciones que vienen, ¿no? No me considero un luchador de mayor edad, pero pues ya estoy en las planos estelares con luchadores como Volador Junior, como Mephisto, como Último Guerrero, consolidado como una superestrella. Y hoy en día los que vienen, yo sé que vienen empujando muy fuerte y quieren acabar no solo con el personaje del Príncipe de Plata y Oro Místico, sino con el de Mephisto, con el de Volador Junior. Quererse enfrentarse a ellos, yo creo que tan solo con enfrentarlos ya son triunfadores. Y ganar este torneo de la Leyenda de Plata, pues imagínate, ¿no? La verdad que me pongo en sus zapatos y más que nervioso. Así como ellos, yo también estoy nervioso porque es un gran torneo que es mucho, no sé, en la Leyenda Azul, en el mismo torneo sale el ganador, ¿no? Ese mismo día, aquí en la Leyenda de Plata se enfrenta finalista contra finalista y después un mano a mano, es un compromiso bastante, bastante fuerte, ¿no? No sé, yo creo que es un poco más difícil el torneo, le da un poco más de sabor a este gran triunfo, ¿no? De que te cuesta más, ¿no? Uno quisiera que en este viernes ya se diera el finalista, ¿no? Se diera el ganador, pero obviamente eso es lo que te hace que saques más la garra, ¿no? Saber a quién te vas a enfrentar
y dar una lucha de 5 estrellas. Sin duda el torneo es muy importante y es dedicado a una leyenda de la lucha libre, pero para Místico, ¿qué significa el Santo, el Enmascarado de Plata? Pues mira, yo la verdad, pues no soy muy grande, a mí me tocó poco ver al Santo, al Santo Señor. He conocido su historia a través de películas, a través de mi padre, de mis tíos, de luchadores, de compañeros. Yo siento que fue una leyenda, ¿no? La leyenda de plata, yo creo que es memoria al Señor Santo, y pues yo creo que en esos personajes me voy reflejado, ¿no? En mi futuro, cómo quiero ser recordado, ¿no? Como una leyenda. Y yo sé que para ser leyenda me faltan muchísimos años, muchísimos triunfos, pero nada es imposible, ¿no? Entonces, como te digo, yo me tocó más ver al hijo, pero pues igual conozco la historia, ¿no? Conozco la historia del Santo, pero yo en esta ocasión ganar la leyenda de plata, pues es un honor, ¿no? Obtenerla y poderla presumir en casa, ¿no? Que es en honor al señor Santo, ¿no? Que fue de los primeros que inició en este bello deporte. Siendo un luchador tan joven, ¿qué representa para ti estar programado dentro de un evento tan importante y ser, aparte, uno de los favoritos para ganar el título? No, pues se siente muy padre, ¿no? Ahora verlo de este lado, cuando yo estaba más chico, que iniciaba en este deporte en la Arena México, pues mis rivales a vencer, siempre fueron Último Guerrero, Volador Junior, La Sombra en este caso, ¿no? Ahora estar de este lado y que todos los jóvenes talentos se quieren enfrentar a Místico, es algo muy padre, ¿no? Significa que vas por el buen camino, que sigues disciplinado, que cada vez estás más fuerte, que quieren dar un encuentro, acabar con la estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre como lo es Místico, un ejemplo para seguir para todos sus jóvenes. Para mí representa disciplina, un compromiso más conmigo mismo para dar lo mejor de mí arriba del cuadrilátero. Y como te digo, aquí lo importante después de obtener la leyenda de plata, lo importante es que el público se vaya contento, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la gente siga yendo a las funciones, que la gente siga yendo a apoyar a su luchador favorito y que Místico esté nuevamente ahorita en el favoritismo de la gente. La verdad que es un compromiso bastante grande porque se ha visto mi desempeño, se ha visto mi evolución que he tenido en este tiempo de pandemia, ahorita que he estado entrenando, que he estado preparándome físicamente, mentalmente, cada vez con mejor madurez, cada vez aprendiendo de los grandes. Yo creo que me siento bien, en mi mejor momento, yo creo, y listo para enfrentar a cualquier luchador que se me pare enfrente. En este caso, bueno, vamos a ver las caras ahí, un Mephisto, un Templario, un Volador Junior, que podemos quedar para quedar ahorita de finalistas. Para mí es algo padre, ¿no? Ahorita que viene este Espíritu Negro, un luchador que viene empujando fuerte, ¿no? También Star Junior, luchadores que se quieren comer, que quieren ganarse la oportunidad, que solamente necesitan una oportunidad como esta para llegar a planos estelares. Yo creo que ellos no la van a desaprovechar. Entonces tengo un compromiso doble. ¿Por qué? Porque ellos vienen con el hambre de triunfo y vienen a acabar, ¿no? Y vienen con toda la energía de querer llevarse ese gran torneo, más que enfrentar a su luchador, en este caso, que ellos consideran un ejemplo a seguir. ¿Te sientes obligado o sientes mucha responsabilidad por el nombre que llevas para ganar este año el torneo? No me siento obligado a nada. Yo soy Místico, me siento muy bien preparado, el personaje se ha encarnado a la persona que porta el personaje. En un tiempo fue difícil porque había mucha presión, había en mi mente muchísimas cosas. Hoy en día me siento seguro de mí mismo, soy Místico, y obviamente es mi propia historia, y quiero que la gente, las nuevas generaciones, que para las nuevas generaciones, Místico, ahorita que la nueva era ya no existe, ¿no? Yo soy Místico, obviamente hubo una generación antes que conocieron en su momento a Carístico, pero para las nuevas generaciones sigo siendo Místico. Entonces, es un compromiso bastante fuerte, y no, al contrario, me siento comprometido con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero principalmente conmigo, en dar un buen espectáculo, en brindarme al 100%, a demostrarles a los luchadores, al público y principalmente a mí mismo hasta dónde puedo llegar hoy en día, que me siento preparado al 100%. Entonces, la verdad que me siento seguro de mí mismo, siento lo que soy,
Este personaje lo amo, lo adoro y hoy en día pues nadie me lo puede quitar, ¿no? Y el que quiera quitarme esta máscara pues le tiene que costar arriba del cuadrilátero. En el 2008, si recordamos, fuiste eliminado por Volador Junior. ¿Qué representa para ti enfrentar a alguien que aspira a ganar por tercera ocasión el torneo de la Leyenda de Plata? Pues mira, para mí todos valen lo mismo, ¿no? Todos valen lo mismo. Volador Junior obviamente es un luchador consolidado, es un luchador estrella, pero a mí desde un espíritu negro hasta un Volador Junior, para mí significa lo mismo enfrentarlos arriba del cuadrilátero, porque arriba todos van con el mismo objetivo que es ganar ese torneo de la Leyenda de Plata. Entonces yo no demerito a nadie, yo no recordaba que Volador Junior me había vencido en esa ocasión, pero pues ahorita es borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo vivo el presente, no me gusta vivir del pasado o pensar en el futuro, ¿no? Me gusta vivir el presente y el presente ahorita somos estos nuevos luchadores los que estamos en este gran torneo y yo voy a dar de mí, no el 100, sino el 1000% para llevarme ese torneo de la Leyenda de Plata, como sé que todos mis compañeros y que tienen un talento impresionante como un espíritu negro, un Star Junior, un Volador Junior, van a dejar su vida arriba del cuadrilátero por quererse llevar ese torneo de la Leyenda de Plata. ¿Hay algún elemento o alguien del elenco de la Sangre Nueva que te gustaría enfrentar en este torneo en especial? Pues mira, la verdad, pues de Star Junior ya lo enfrenté, de hecho, digo, tiene patas para gallo, la Mística, no sé cómo le hizo que en el torneo de la Gran Alternativa, creo, de Parejas Increíbles, no sé cuál de las dos fue, me ganó junto con el Valiente, y de verdad que ahí fue donde dices, no hay enemigo pequeño, Star tiene todo para ser una superestrella, como lo dice su nombre, y pues me encantaría enfrentar a Star, ya lo enfrenté, entonces me encantaría estar con un espíritu negro, ¿no? Con un espíritu negro que también ya lo enfrenté en el aniversario, pero me encantaría estar con él, ¿no? Sacarle ese rudo que tiene, que yo sé que tiene para dar mucho más, pero solamente falta sacarle la casta, falta sacarle un luchador estrella que le saque la espina, ¿no? Que sienta de verdad el poder y la presión de estar en una lucha estrella y enfrentarse a una superestrella como es el Príncipe de Plata y Oro Místico. Vimos hace algunos días que lamentablemente sufriste una lesión en el tobillo. ¿Cómo te encuentras físicamente de cara al inicio de esta primera fase del torneo? Mira, la verdad que pues son lesiones fuertes, ¿no? Pero que tú sabes que una lesión de tobillo siempre te está molestando, es como una piedra en el zapato. Pero cuando luché ese viernes lo subí porque a mí siempre me gusta dar el 100% arriba del cuadrilátero. Ya sabes, la gente pues me apoyaba al 100 y me sentía que yo no estaba al 100. Los doctores no me querían dejar subir porque pues sí me veían mi pie muy hinchado, pero pues ustedes saben que uno esterco, un luchador siempre quiere brindarse al 100%, que a veces es el error que tenemos porque no dejamos que las lesiones sanen, ¿no? Entonces, pero a uno no le importa morirse arriba del cuadrilátero con tal de que el público se vaya contento, aunque después el público te olvide, aunque después el público se te voltee, no nos importa, lo único que nos importa es el presente y demostrarte y salir a dar el 100%, y de verdad que por eso lo subí, porque mucha gente pues estaba diciendo que muchísimas cosas, tú ya sabes lo que habla la gente, ¿no? Comentarios buenos, comentarios malos, y por eso lo subí para que vieran que aún así, teniendo el tobillo como lo tenía, me brindé al 100%, di lo mejor de mí, aunque me haya metido el vestidor a gatas, arrastrando, gritando de dolor, eso no importa, la gente paga un boleto por verte al 100% y no le importa si vienes lastimado, si vienes con depresiones, si vienes con muchísimas cosas en la cabeza. Entonces, hoy en día mi tobillo no puede decir que está al 100%, pero arriba del ring, la Arena México hace magia, ¿no? El público hace magia y yo creo que eso va simplemente vendándoselo uno bien, tomándose unos buenos analgésicos, uno va a salir a dar el 100%, ¿no? Porque no hay excusas de que ni por mi tobillo no pude ganar la Leyenda de Plata, por mi tobillo no pude quedar finalista. Yo creo que eso no me va a impedir, he estado rehabilitándomelo y voy a dar el 100%, no me gusta decirlo con palabras, simplemente las cosas se ven arriba del cuadrilátero con hechos. Y es que cuando se tiene una lesión, pues obviamente es difícil de aceptar, a detenerse, a participar, pero cuando ya hay lesiones más graves, pues hay una conciencia y Místico, tú lo has venido platicando, incluso estuviste en una rehabilitación pulmonar debido a que te contagiaste de COVID y mucha gente, pues lamentablemente desconoce todo eso. Yo creo que esto también muchísima gente no sabe, ¿no? Igual las secuelas de COVID, la gente que ha pasado por
por esta enfermedad que la verdad es algo muy fuerte. Obviamente lamentamos muchísimo las pérdidas que han tenido muchísima gente, pero las secuelas realmente que te deja esto, tú sabes que yo estuve 30 días en mi casa encerrado, estuve 15 días muy mal y igual la gente no sabe, como tú dices, ¿no? Los mismos compañeros luchísticos ya piensan que le quieres echar hueva arriba del cuadrilátero, pero la verdad solamente el que carga el costal sabe lo que lleva dentro, ¿no? La verdad que estas fueron de las primeras máscaras que yo usé, de hecho tienen aquí dos orificios en la boca para que pudiera entrar aire a mis pulmones porque no podía agarrar el aire necesario, ¿no? Pero la gente a veces no se da cuenta de eso, ¿por qué? Porque uno se brinda al 100% y uno no quiere, uno se traga sus cosas, uno se traga sus lesiones en su casa, uno en su casa llora, sufre y todo, uno no quiere que la gente te vea como, ay, pobrecito, como hay esto, uno quiere que la gente te vea al 100% sin importar que no puedas respirar, sin importar que te estás ahogando arriba del cuadrilátero, sin importar que tu corazón está palpitando a 1,000 por hora sabiendo que no estás al 100%, ¿no? Y la verdad eso pues... Muchísimas gracias por comentarlo. Yo sé que la gente no sabe de eso y apenas me dieron 6 meses para poder empezar a llevar una vida normal. Hoy en día estoy cumpliendo apenas casi los 6 meses de que pasé todo eso y estoy empezando a sentirme un poco mejor, pero es gracias, como dices tú, a la rehabilitación, al entrenamiento y a las ganas que he tenido de echarle ganas a la vida y de rehabilitar mis pulmones al máximo. En el momento en que tú encarnas a este personaje de Místico, hubo muchas críticas. Pero tu talento cayó en la boca de muchos. ¿Qué responsabilidad sentías tú al momento de portar este personaje? No, pues la responsabilidad de seguir manteniendo este personaje en planos estelares, ¿no? Porque obviamente, pues la persona que portaba este personaje hoy en día carístico, mi pareja, pues le dio vida, tuvo su momento, fue el boom de la lucha libre, había muchísimos miles de luchadores a los cuales tenía que enfrentar, se midió con todos y yo creo que lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, cuando me dejan esta gran responsabilidad del Consejo Mundial de Lucha Libre a un chamaco casi 20 años, entonces, fue muy difícil porque era un chamaco sin tonelaje, sin tantos recursos, un muchachito que venía de segundas luchas, que tenía apenas 1 año y medio como luchador profesional, no había luchado antes, entonces era una responsabilidad al máximo, ¿no? Porque pues tenía que demostrar a toda esa gente por qué me habían dado el personaje de Místico. Y obviamente, pues la experiencia se va llevando a lo largo del tiempo, ¿no? No porque te pongan el personaje de Místico y tengas 1 año de luchador, ya vas a ser mejor que un Último Guerrero, que un Mephisto. Para eso necesitas años de preparación, años de condicionamiento físico, años de luchas importantes con luchadores estrellas para que puedas agarrar pues diferentes movimientos, agarrar experiencia arriba del ring, que la experiencia nadie te la da, nadie te la enseña, la vas agarrando tú solo arriba del cuadrilátero. Enfrentar a un Negro Casas, enfrentar a Mephisto, enfrentar a un Averno en ese entonces, enfrentar a Terrible, enfrentar a los mejores luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo siendo un luchador de 69 kilos, pues fue algo muy difícil, ¿no? Entonces a lo largo del tiempo tenía que callar bocas. Yo sabía perfectamente que al principio la gente pues iba a criticar, iba a decir muchísimas cosas, porque estaban acostumbrados a ver pues el personaje en una persona de tanto peso, de tanta estatura, con los movimientos así, carismático con la gente, sin nerviosismo, pero todo eso se va agarrando con el tiempo, ¿no? Entonces hoy en día, por eso es lo que digo, hoy en día yo me siento místico, hoy en día ya llevo casi 8 años con el personaje, de hecho en agosto ya cumplo 8 años, y me siento contento, me siento que he agarrado una madurez, un conecte con la gente, físicamente me siento al máximo ya con 85 kilos hoy en día. Entonces yo creo que mi evolución ha sido grande, a pesar de todos los tropiezos que he tenido en mi vida, tanto lesiones de automovilísticos, de moto, de muchísimas cosas, ¿no? Que mis lesiones nunca han sido luchando, nunca han sido arriba del cuadrilátero. Me encantaba la velocidad, obviamente un chamaco de 22 años, de 21 años, pues tiene otro tipo de mentalidad. Me encantaban las motos, me encantaban los carros deportivos, que me siguen encantando, pero pues ya sabes que cuando uno está chamaco está medio tonto y no entiende los consejos de los padres, no entiende los consejos de las personas que ya han pasado por esto, ¿no? Hoy en día, a pesar de todas esas lesiones, a pesar de que mi pie no quedó al 100%, yo me rehabilité, tanto mental, físicamente, espiritualmente, ¿para qué? Para poder encarnar este personaje y saber hacia dónde quiero llegar y saber que la vida depende de un hilo, ¿no? Donde se puede romper
y caer en cualquier momento. Entonces hay que vivir el hoy, hay que vivir el hoy, hay que rehabilitarnos hoy, hay que pensar en el hoy para poder estar bien mañana, ¿no? Entonces yo vivo la vida minuto a minuto, vivo la vida al día al máximo, y hoy en día yo tengo otro chip, que es convertirme ya en el máximo de la lucha libre, y yo creo que lo estoy logrando con el tiempo, porque para consolidarme no se hace de la noche a la mañana uno, ¿no? Tienes que demostrarle a los mejores por qué tú te sientes el mejor y por qué la gente te está catalogando como uno de los mejores luchadores, si no es que el mejor, ¿no? Con palabras, las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que tienen que contar arriba del cuadrilátero. Ahora, en la actualidad, ¿cómo te sientes de hacer pareja con Carístico, quien fue el primer portador de este personaje y que ahora juntos pues han logrado cosas importantes como el conquistar los campeonatos mundiales de parejas? Hace poquito subí una foto donde cuando Carístico por primera vez llegó a la Liga Elite, nos pusieron a nosotros ahí y era como que algo imposible, ¿no? Que nosotros pudiéramos en algún momento ser una pareja, porque pensábamos que íbamos a agarrar una rivalidad, pues por la historia que él traía, por la historia que yo traía, que la gente quería ver eso, la rivalidad entre Carístico y Místico, ¿no? Obviamente, cuando él entra al Consejo Mundial de Lucha Libre, a la Arena México, mi sueño siempre fue obtener los campeonatos mundiales de parejas. Siempre fue mi sueño. Yo los veía cuando lo traían Shocker y Negro Casas, cuando traía Diamante Azul y Valiente. Yo decía, esos campeonatos me encantan, pero no me encantan, no me encantaría ganarlo con cualquier pareja. No me encantaría ganarlo con un luchador, como en este caso Valiente y Diamante Azul, pues eran diferentes estaturas, no me gustaba su forma de ser. Negro Casas y Shocker, pues también son como muy diferentes, ¿no? En este caso yo decía, imagínate un Místico y un Carístico, la pareja de plata y oro, ganar esos campeonatos de parejas. Entonces a lo largo del tiempo tenía yo que ganarme la confianza de Carístico, Carístico se tenía que ganar mi confianza, teníamos que ver cómo trabajaba el uno con el otro, y obviamente hasta que se dio la plática de poder decir, oye, y si fumamos la pipa de la paz y nos enfrentamos una sola oportunidad por el campeonato mundial de parejas ante los Guerreros Laguneros, y me dijo, pues no es mala idea, vamos a calar, vamos a pedir la oportunidad, vamos a echarle ganas y vamos, vemos qué onda, si de ahí nace la nueva pareja, pues lo damos, y si no, pues seguimos como vamos. Entonces solamente pedíamos una oportunidad en programación para que nos dieran esa gran oportunidad por enfrentarnos a campeonatos mundiales de parejas, y en una sola ocasión que nos dieron esa oportunidad, se los quitamos a los mejores rudos que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, como son los Guerreros, ¿no? Hoy en día, pues ya han habido ya rudos, pero en esa ocasión era la pareja que más fuerte, ¿no? Que eran Euforia y Gran Guerrero, y después de eso se nos dio la oportunidad de portar esos campeonatos, y hasta la fecha yo creo que hemos sido dignos campeones, y para que logren quitarnos esos campeonatos ahora que estamos más unidos que nunca, yo creo que va a ser muy difícil. Nos hemos enfrentado a Titán y Volador, a Cuatrero y Forastero, nos hemos enfrentado a los Atrapasueños, y queremos enfrentarnos a Raciel y Cancerbero, queremos enfrentarnos a Último Guerrero y Gran Guerrero, a muchísimas estrellas. Queremos dar la oportunidad a jóvenes que vienen empujando fuerte. Hoy en día, que por ahí vi una entrevista que nuevamente los Atrapaseños quieren otra oportunidad. Siempre se ha dicho eso de duelo de campeonatos, que no se ha dado y a lo mejor ni se dé. Pero estaría padre darle algo a la gente diferente, ¿no? Lucha de campeonatos, ¿no? Que no se quede ahí en el aire, ¿no? Estaría muy padre porque es algo nuevo que no se ve. Entonces, hoy en día, respondiendo a tu pregunta, me siento muy contento de ser la pareja de Carístico, que Carístico sea la pareja de Místico y que juntos estemos haciendo una gran historia. Tuviste la oportunidad de enfrentar a los Atrapasueños sin público. Ahora que en este torneo hay la apertura de contar con aficionados en la arena, ¿cómo crees sentirte contando con la presencia de ellos? Carístico y yo somos la pareja, también podemos ser nuestro talón de Aquiles porque nos conocemos a la perfección, entonces sería una lucha de verdad bastante difícil, porque obviamente Carístico es un excelente luchador, es mi pareja, lo conozco al 100, me lleva 10 años de profesional, entonces yo sé que enfrentarme a él no va a ser nada fácil, y también para él enfrentarse a Místico, un luchador que conoce sus movimientos a la perfección, que nos hemos estudiado, que hemos ganado campeonato, el campeonato mundial de parejas se lo hemos estado exponiendo y no nos han ganado, yo creo que sería una lucha fenomenal, pero bueno, también sería como algo difícil porque podría ser, como siempre estamos con,
con la adrenalina, él y yo, de calmarnos y que de repente queremos enfrentarnos, yo creo que también sería algo difícil, porque de ahí terminaríamos, ¿no? Entonces, mejor así. El día de hoy ya se puede decir que eres una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo se dio ese paso? Ese joven que llega de Jalisco con una maleta de sueños y que hoy ya es una figura importante dentro de esta empresa, y que no solo eso, sino que además, pues, despierta ese monstruo que es la Arena México. Me siento muy contento porque desde que estaba en la preparatoria, que mis amigos y todo veían que era un desmadre, perdón de la palabra, yo les decía a mis maestros, les decía a mis compañeros, yo voy a ser estrella, yo voy a salir en la tele, yo voy a ser luchador y esto, y nadie me creía, todos se burlaban de mí, decían que yo no iba a hacer nada. Obviamente no se burlaban de hacerme bullying ni nada, porque nunca pudieron con eso, ¿no? Pero se reían como de, está loco este o algo, ¿no? Entonces llegar a México y pasar todas las humillaciones que tú sabes, todos los desprecios, lo que me hizo que hoy en día fuera lo que soy hoy en día, pues me siento muy contento, no muy halagado, porque era un joven, como dices tú, que traía una maleta llena de sueños, ¿no? Sueños que todo mundo te metía al pie para que no los cumplieras, pero siempre gracias a mi señor padre que estuvo ahí al pie del cañón y que nunca nos dejó y que siempre me puso ante todos, o nos puso a nosotros, a los hermanos, ante todos los obstáculos que le pudieran pasar en su vida. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó, tener una familia tan unida, tener un papá que siempre estuvo atrás de ti, ayudando a cumplir tu sueño. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a convertirme en la máxima estrella, porque fue una persona, es una persona muy disciplinada, soy una persona muy disciplinada, y hoy en día ser la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que es una responsabilidad, como lo decían en la película de El Hombre Araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ser Místico, pues imagínate, no estás en los ojos del huracán, ya Místico ya no se puede resbalar, ya no se puede caer, ya no puede tener errores arriba del cuadrilátero. ¿Por qué? Porque eres la máxima figura, ¿no? Eres un ídolo de los niños que está siempre en el ojo del huracán. Y ya por último, Místico, ¿en qué momento sientes que te encuentras en tu carrera? ¿Qué cosas nuevas podríamos verle a Místico? ¿Llaves, movimientos? ¿Qué tanto te exiges a ti mismo para ser mejor de lo que ya eres? Mira, yo creo que los movimientos, es obvio que uno tiene que siempre revolucionarse, uno tiene que siempre innovar, porque si no, uno se estanca, ¿no? Si no, uno se vuelve igual que los demás, o ya la gente dice, no, este ya no tiene nada para dar. Obviamente, tengo muchísimos movimientos diferentes, pero lo principal que quise cambiar en este tiempo fue mi tonelaje, fue mi físico, que he sido muy difícil, porque siempre soy una persona muy esbelta, y fue muy difícil agarrar tonelaje, fue muy difícil llevar una dieta, estar con los mejores entrenadores, sacar la garra. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado el acondicionamiento físico, pero nunca fue como mi fuerte las pesas. Nunca me gustaba muchísimo lo que eran las pesas. Siempre estuve acostumbrado a entrenar kung fu, a entrenar cosas de yoga, a entrenar cosas funcionales, crossfit y esas cosas, pero nunca fue como mucho mi fuerte las pesas. Pero hoy en día tenía que hacerlo porque quería tener un crecimiento de masa muscular, y siempre mi sueño fue tener 85 kilos. Hoy en día lo he logrado, y yo creo que por imagen me siento hasta mejor, me siento más seguro de mí mismo. El personaje se ve mejor con un físico así. Obviamente voy a la mitad de mi proceso y me siento muy contento. Ya de ahí partimos a lo que son nuevos lances, nuevas llaves, nuevas ejecuciones, nuevos movimientos, porque la lucha libre cada vez está revolucionando más. Obviamente la Arena México siempre será una lucha tradicional, una lucha clásica, y pues trataremos de ir poco a poco, que la gente vaya agarrando los diferentes movimientos que va teniendo Místico. No me gusta prometerlo, pero sí les digo que así como han visto mi cambio físico, mi mentalidad, así van a ver un cambio drástico en los movimientos del Príncipe de Plata y Oro Místico. Pues Místico, no me queda más que agradecerte el tiempo, la entrevista, y pues desearte mucho éxito este viernes, y esperamos verte en la final de este torneo de la Leyenda de Plata. No, muchas gracias a ti por el espacio y por esta gran entrevista. Pues amigos, es así como llegamos al final de Titanes del Ring en esta edición de jueves. Muchísimas gracias a Volador Junior y a Místico.
ambas figuras importantes del Consejo y que estarán presentes en esta primera fase del torneo de la Leyenda de Plata. Y además invitarlos a que este domingo no se pierdan Titanes del Ring en punto de las 7 de la tarde, porque tendremos de invitado en una plática muy personal sobre su carrera a nada más y nada menos que Star Junior, para que estén pendientes de la entrevista. Y además invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Aquí abajo están apareciendo las ligas, así que los invitamos a que nos den un like, a que se suscriban a los canales. Y bueno, pues de nuevo cuenta les agradecemos y muy pendientes, porque Titanes del Ring tiene muchísimo contenido de lucha libre solo para ustedes. Gracias y nos vemos a la próxima.